La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa, donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Hola, estamos dando la cara. Estamos en directo, lunes a las 23 horas aquí. Bueno, eso de directo. En directo, en vivo, en directo, estamos aquí en la red, nos hemos enchufado así, pssst, y estamos, hemos salido ahí en la pantalla, en iVoox, en YouTube, en Facebook. Todo a la vez. Sí. Gracias al trabajo de Elena Trujillo, que hay que decir que... Que soy insistente. En España hay una frase muy clara, que no la voy a decir, cuando uno insiste, insiste, insiste... Pues a veces uno dice, no seas... Hincha pelota. Eso es argentino. Eso es en argentino. Y acá como... Toca pelotas. Ah, toca pelota. Hincha o toca. Sí. ¿Ves? ¿Viste cómo son los españoles? Pero la cuestión es muy otra. La cuestión es estar con vosotros, con vosotras, en la sexualidad femenina, en este espacio, y que hemos decidido que sea un espacio donde os acerquemos... un elemento de utilidad, es decir, el psicoanálisis cura. Y aunque su objetivo fundamental no sea curar, produce como efecto secundario de ese proceso de conocimiento, de autoconocimiento, en la consulta del psicoanalista produce la curación de múltiples enfermedades. El otro día hablábamos de la histeria. Ajá. Y acercamos un poquito esa modificación histórica de ese trastorno que mucho tiempo se confundió con la propia feminidad. Y hoy vamos a hablar de la neurosis obsesiva. Es otro trastorno que a veces se normaliza en la vida diaria de muchas personas, que se normaliza como si fuera una cuestión de particularidades del carácter, de, bueno, es que es un poco obsesivo, que tiene estas manías... Pero, sin embargo, sabemos que se estructura como una patología que muestra un conflicto psíquico, al fin y al cabo, y que en el tiempo va modificando de síntomas y cada vez va siendo más grave. Sí, que hablas de rasgo, perdón, de rasgo de carácter, ¿no? Como que el carácter, como si fuese algo patológico en este caso, o el rasgo de carácter siempre es un poco patológico. Bueno, sí. Sí es un rasgo, viene y se va. Ah. Lo que hace enfermedad es la permanencia de eso como un estereotipo, ¿no? Claro, pero al decir carácter es cierto que es como muestra una permanencia. Y el psicoanálisis es cierto que dice que la salud tiene que ver con la sustitución. Entonces entiendo que con lo que tú dices en ese señalamiento de carácter, de esa normalización, de la repetición, estamos anulando... algo que no es normal. No es normal actuar siempre de una misma manera determinada. Ahora se le llama TOC a las neurosis obsesivas. Trastorno obsesivo compulsivo. Obsesivo y compulsivo. Bueno, es la neurosis obsesiva. Uh-huh. Que tiene como dos partes. Hay una parte del pensamiento donde se aparece una serie de ideas obsesivas que se repiten, que no puedo apartar de la mente y que además son absurdas. Uno sabe que es absurdo pensar eso, que no es racional. Sí, que el propio sujeto lo sabe, lo reconoce él mismo, es decir, que hay como un doble. Uno que piensa, ¿no?, que no puede evitar de pensar en eso, y el otro, pero que es el mismo, que se da cuenta que... No conviene. Claro, pero es muy interesante porque le produce angustia ese pensamiento, porque siempre incluye como un efecto negativo sobre otras personas, ¿no? Son como pensamientos mágicos de una articulación de ideas que ya digo, no son racionales, pero son persistentes y que a veces se van desplazando de una idea a otra y van abarcando cada vez tanto que se habla como si fuera una religión particular de esa persona. Sí, 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 sí. Sí, eso es lo que lo diferencia de la histeria, que la histérica pone las cuestiones en el cuerpo y el obsesivo las pone en la cabeza. En el pensamiento. En las ideas, ¿no?
Eso. Y otro elemento que se suele acompañar en nuestros trastornos obsesivos compulsivos es ese apartado de la compulsión, de los actos obsesivos. Porque esas ideas se van enlazando en ese entramado ideológico con unos actos repetitivos y también absurdos, que la persona reconoce que no es racional que el hecho de pisar de una determinada forma las baldosas o comprobar compulsivamente varias veces que ha cerrado la cerradura, actos que él sabe que no son necesarios, pero sin embargo él necesita o esa persona necesita hacerlos, porque si no fuera así sentiría que puede ocasionar un efecto negativo, un daño en alguna persona amada. Es decir, que hay como una historia que se forma absurda en cada uno que le lleva a realizar los actos de una determinada manera, determinados actos, ¿no? Sí, como rituales. Exacto. ¿No? Siempre repiten la misma escena. Sí, porque además pasa otra cuestión, la que se lava las manos 80 veces por día. Detrás de eso y en los tratamientos se ve que se limpia las manos por un crimen no cometido, ¿no? Es decir, tiene manchas de sangre que no existen, que existen en su imaginación nada más, ¿no? Pero que detrás de ese asesinato no cometido se fomenta un sentimiento que es el sentimiento de culpa. Entonces la culpa le hace hacer ese movimiento de las ideas y de los rituales para, ¿no?, evadirse. O claro, para... que es como ir a la iglesia, ¿no? Es como ir a la iglesia, digamos, son rituales como expiatoria, los que van a la iglesia y dicen mea culpa. Sí, y sí. Este claro. No lo sabe, es porque la culpa es inconsciente. Uh-huh. En realidad es un crimen no cometido, ¿no? Es algo, ¿no? Es muy interesante porque ellos, la mayoría, suelen vivirlo en secreto. Es decir, hay algunas cosas que cuentan de sus ideas, pero las más absurdas no las cuentan porque les da vergüenza decirlo. Es decir, que en muchas ocasiones uno convive con una persona obsesiva, pero no conoce el drama en el que vive esa persona. Porque es interesante en esa normalización o cómo se van adaptando que puede llegar a ser una enfermedad muy invalidante de las personas y a dificultarle mucho los actos de la vida cotidiana o actos, por ejemplo, como los de la sexualidad o del amor. Claro, porque hay toda una cantidad de energía puesta en esos rituales que está quitada a su vida. Es decir, que es una energía ahí para nada. Bueno, para nada no, porque para él es imprescindible, todos esos actos son imprescindibles para encubrir, ¿no?, su conflicto. Para encubrir, bueno... Porque es un conflicto de ambivalencia afectiva, es decir, hay una hostilidad para hacer frente que no puedo resolver y la resuelvo de esa manera. Claro, por eso es una resolución, no es un escondite solo, es una resolución, resuelvo el problema de esta manera. Entonces, claro, si uno puede liberar el problema, ya se libera esa energía y ya dispone de esa gran cantidad de energía que puede estar al servicio de otras cosas, de otras realizaciones, porque es un poco creativo, ¿no? Aunque después caen en algunos rituales, como decías ahí, de lavarse las manos, que son bastante comunes. Hay rituales comunes, ¿no?, que donde uno vuelve a caer, pero después hay unos que son muy creativos. Digo que parece una creación, entonces, pero una creación para nada, una creación Y actos que puede hacer la otra persona, que puede hacer la otra persona y tú no te das cuenta. Está a lo mejor tocándose no sé qué, lo necesita hacer 15 veces y uno como no tiene la mirada sobre ese acto no lo ve. Sí, el amigo, dices, el amigo, ¿no? No, el psicoanalista, sí que se va a dar cuenta, ¿no? Claro, y después está esta otra faceta de la hostilidad, ¿no?, que se ve mucho en el partener del neurótico obsesivo, que pasa a ser su víctima, ¿no? Uf, y los tortura un montón. Claro. Es muy interesante porque si el día anterior habíamos hablado de la histeria, que se relacionaba en general con lo femenino, que se decía que las histéricas eran las mujeres, y ya dijimos... que hay hombres también histéricos,
las neurosis obsesivas generalmente se habían relacionado con los hombres, como si fuera una patología más masculina que femenina, y tampoco es así. Sí, pero eso es porque se deriva del complejo paterno, es en la relación con el padre que se fomenta este tipo de trastorno. En una posición muy pasiva frente al padre y muy hostil frente al padre, que son las figuras elementales ahí, ¿no? Primera. Y es muy interesante porque hay actualmente un trastorno obsesivo muy preeminente y por el cual consultan mucho al psicoanalista, que es el temor a ser homosexual, y que encubre esa neurosis obsesiva y que tiene muchísimo que ver con esa pregunta sobre la propia sexualidad y la relación con el padre. Sí, pero también se filtra ahí la duda, ¿no? El obsesivo siempre duda, sí. Si estoy vivo, estoy muerto, si es esta o es la otra, ¿no? La duda obsesiva se mete y se filtra ahí. Entonces, ser homosexual o no ser es la duda obsesiva. Eso no tiene nada que ver con ninguna esencia, digamos, sino que ahí se metió la duda y entonces no se sabe, ¿soy heterosexual, soy homosexual? Duda, ¿no? Esto que tú dices, que traen a la consulta. Uh-huh. Tengo miedo de ser homosexual, pero ¿y quién le dijo? Bueno, pues viven torturados. Sí. Porque además hay personas que dicen, pero si yo he tenido un montón de relaciones con mujeres, he tenido novias y tal, y sin embargo me viene esa idea de si soy homosexual, miro a un hombre y lo desvío, sí. Y no pueden soportar vivir poseídos con ideas, ¿no? Poseídos por ideas. Por ideas, ¿no? O lo elimino al otro o no lo elimino, que es la pareja del obsesivo, ¿no? Uh-huh. Que la está ahí para ser eliminada, ¿no? Como si uno de los dos tuviese que desaparecer, no pueden estar los dos juntos. Por eso la agresión, ¿no? Con las parejas. Pero es muy interesante porque antes del psicoanálisis, el abordaje de estos trastornos, que son psíquicos, era totalmente infructuoso. Tanto que se ha llegado a aplicar terapias muy invasivas, ¿no? Hasta de lobotomías o de tratamientos que se siguen haciendo en la actualidad, o tratamientos químicos que no resuelven, al fin y al cabo, el conflicto psíquico. Claro, porque están poseídos, claro, cuando vienen y relatan, ¿no? Las ideas que tienen parecen locos, parecen uh-huh. poseídos, uh-huh. si no está leído desde el psicoanálisis. Porque tú empezaste ahí este programa diciendo el psicoanálisis cura. Entonces, claro, vemos que hay otras prácticas que son bastante brutales frente a la incomprensión de lo que está pasando, ¿no? Pero que el psicoanálisis realmente es una herramienta que está pensando el sujeto, que está pensando ese mecanismo, porque es un mecanismo psíquico. ¿Y cómo cura entonces? ¿Cómo cura esa neurosis obsesiva? Sí. Digo, porque cura y... Bueno, en primer lugar hay que decir que el tratamiento, el psicoanálisis no es una terapia, es un método de investigación que permite el autoconocimiento y la autotransformación, ¿no? Y que requiere un psicoanalista y requiere un paciente, bueno, una persona dispuesta a psicoanalizarse. Sí, el autoconocimiento y autotransformación lo da la interpretación que hace el psicoanalista, claro, sobre lo que le pasa. No existe el psicoanálisis sin esos dos elementos, claro, ¿no? Sin esa relación que se establece y que no tiene como fin la curación. Entonces, cuando uno se conoce ya sabe sus trampas, ¿no? Ya, es un reconocimiento, tiene... claro. Claro, ya sabe. ¿No? Y reconocer, ¿qué quiere decir? Transformarse. Si claro. No reconozco, si no anulo, porque el neurótico obsesivo en muchas oportunidades dice algo, pero luego lo anula. No lo transforma. Si no lo transforma, te estás engañando a ti mismo. Entonces, en el análisis, al final, si no hay transformación, no hay análisis. Hay traición, ¿no? Hay una nueva huida. No estás en psicoanálisis. ¿Y cura por qué? Porque es evidente que en esa relación, si uno está decidido a hablar, a transformarse, en esa relación uno va modificando, ¿no? La relación que tiene con sus propios deseos, con la sexualidad, con esa relación, va construyendo otro padre también, ¿no? Bueno, es un proceso. Que el beneficio extraordinario es esa curación, esa modificación con... La liberación de la energía, claro. ¿No? Para no estar ahí tan poseído
Porque al final lo que nos... El conflicto es la sexualidad. Siempre de la misma manera, ¿no? El obsesivo. Eso es lo... ¿no? No es variable, es como una fijeza que tiene ahí, ¿no? Siempre de la misma manera. Bueno, por eso es lo patológico. Porque si no, rasgos obsesivos tenemos todos. Rasgos sí. histéricos tenemos todos. Sí. El problema es, ¿no?, meternos en esa cueva y encerrarnos ahí. Nos estamos apartando de la vida, lógicamente. No nos estamos protegiendo. La vida no es peligrosa, la sexualidad no es peligrosa. Pero mi posición frente a eso es lo que cuenta de cómo yo acepte poder o no poder transitar por esos significantes. Pero también digo que es como un punto fijo, porque te captura la duda, ¿no? Entonces, ¿la quiero o no la quiero? ¿La escucho o no la escucho? Y no te deja mover eso. Es muy interesante. Es como estar siempre en el mismo lugar fijado, y entonces no hay eso creativo que tú dices. Está en cambiar las ideas, pero viste, la vida está frenada ahí. Uh-huh. Claro, la duda es un mecanismo del que se sirve el trastorno obsesivo para impedir la acción, porque es una de las complicaciones para la vida del obsesivo, que en el dudar pasa el tiempo de tu vida. Y al final, deja de dudar, empieza el psicoanálisis. Y al final lo que nos descubre el psicoanálisis es que no hay una acción acertada o no, que lo importante es la acción. Y que en el error, cuando se produce, cuando hay, también hay aprendizaje, también hay un impulso para la vida. Y el obsesivo no quiere, ¿no? Es más, está el pongo la piedra y quito la piedra, pongo la piedra y quito la piedra. Pero lo que no puedo reconocer es mi deseo hostil hacia esa persona. Sí, y además hay una cuestión con el error que no permite deslizarse por el error, ¿no? Tiene que ser con toda seguridad, o lo quiero o no lo, ¿no? Y está ahí, pero si lo quieres o lo elijo esto, no es, igual te vas a equivocar, porque no hay un acertijo que te diga que esto es la elección perfecta de mi vida. Igual va a haber error, ¿no? Porque el ser humano se equivoca, erra, ¿no? Es humano, vagabundea por ahí, ¿no? Entonces ahí hay como un rechazo a... ¿no? Quieren la fijeza de que sea exactamente, ¿no? Como si quisieran ser de otra especie, que no fuera la humana. La especie humana bueno, es así. Bueno, pero después también hay que aprender, ¿no? Porque digo que también hay que aprender lo que es un ser humano. Porque me parece que saber que uno es dentro de una especie mortal que necesita la reproducción, hasta ahí todo el mundo lo sabe. Pero después hay una condición humana que uno tiene que ir a hacer un pequeño trabajo para saber. Porque claro, con todos los discursos que existen por ahí, cada uno piensa que el ser humano es no sé qué, no sé cuánto. Digo que hay varias teorías o ideas o opiniones que vienen a ser descripciones de lo que es un ser humano. Entonces, cuando uno se puede acercar al psicoanálisis, donde ahí vamos a presentar un poco cuál es la condición humana, me encanta eso del libro de Malraux, ¿no? La condición humana, que estaba así, porque claro, es la condición humana. La condición humana es esa mortalidad, esa imperfección, porque la perfección no existe. Claro, entonces, pero claro, nos lo enseña la ciencia. El psicoanálisis lo que te va enseñando es a aceptar esa humildad de la humanidad, ¿no? Esa herida narcisística que te va, ¿no?, sesión a sesión te va y chiqui, 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 ¿no?, y vas construyendo, y luego uno relativiza todas esas, ¿no?, todos esos muros que te separaban de tu propia humanidad. Pero ese vacío, el neurótico obsesivo, sí, no lo pescas en la herida, ¿eh? Se escapa, no quiere saber de eso, ¿no? Bueno, pero tiene que ser interpretado. Por eso duda tanto. Por eso que sí, que no, que soy, que no soy, que estoy vivo, que estoy muerto. ¿Cómo? Pero después el verdadero problema también es el goce que él tiene, ¿no?, frente con esos pensamientos, con ese, sí, con esa duda, porque es una manera de gozar de su pensar, ¿no?, de sus ideas. O sea, hay un goce ahí establecido, conocido, y que, claro, ¿cómo renuncia a eso? Sí, pero... ¿Cómo renuncia a eso? Se queda con la mitad. ¿Cómo que se queda? Ah, que del goce, de la dices. Vida, ¿no? Claro, porque la mitad de la vida, claro.
Tenemos que poder pensar que hay que sumar otros goces, ¿no? Hay que poder sumar otros goces. No solamente tener el goce, sino gozar con el goce del otro. Entonces ahí, ¿no? Es lo verdaderamente humano. El hombre puede soportar el que una mujer goce, y una mujer soportar el goce del hombre. Y ahí no se mezclan, son dos caminos paralelos, ¿no? Entonces, bueno, a ver de qué se escapa este. Porque se escapa, ¿eh? Se escapa, que sí, que no, que hoy te quiero, pero mañana no te quiero, que sí, que me caso con vos y que después que no me caso, que no, que compro la casa, que no la compro, que sí, que no. Entonces es como escaparse del encuentro con alguna verdad. Y digo verdad, que son mentiras, no es ninguna verdad, es el encuentro, ¿eh? Con lo que encuentro, y él va del encuentro. Con otro ser humano. Con otro ser humano, y no, y tiene una víctima. Pero lo cierto es que es un gran alivio para el paciente, para la persona que padece de estos síntomas, encontrarse con un profesional que le va a atender, que le va a escuchar y que le va a permitir, sin diagnosticarlo como un enfermo, sino tratándolo como un ser humano, poder transformarse, poder modificar esa relación que tiene con sus deseos. Claro, o atemperar eso para que no le perturbe la vida, porque si está en un punto fijo, un paso para adelante, un paso para atrás, no se puede mover. No se puede mover. Entonces, a ver, ¿qué cosa, no? Aunque no desaparezca del todo, hacer posible la vida de ese ser que está ahí estancado, ¿no? Claro, porque la vida igual pasa, igual uno se muere, pero puede morir sin haber vivido. Sí, eso es así, ¿no? Así que sí, la verdad es una liberación. Nunca. Así que nos pueden escribir a lasexualidadfemeninaradio@gmail.com, lasexualidadfemeninaradio@gmail.com. Consultar, pedir cita, escribir por escribir, que está esa dirección de mail a vuestra disposición. Evidentemente es una posibilidad para vosotros comenzar vuestro psicoanálisis con psicoanalistas del Grupo Cero, que como sabéis son profesionales con formación continua en la Escuela Grupo Cero de Madrid bajo la dirección del doctor Miguel Óscar Menasa. Así que una recomendación para su salud y sobre todo enfermo para psicoanalizarse. Nosotros nos encontramos el próximo lunes a las 23 horas en YouTube, en Facebook, en iVoox, en el medio que mejor les convenga, pero si somos más, podemos ser mejores. Es muy importante darle a me gusta y compartir para que cada vez más personas se beneficien de contenidos para la salud como estos. Muchas gracias, bueno, compañeras. Adiós. Y continuamos hasta el próximo día. Hasta el próximo día. Buena semana. Adiós. Chao. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa, donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Dos meses que llevo en estas clases me ha ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti.